Bien, amigos, pasamos a otras noticias. Pues según últimos análisis, la infraestructura de la catedral de la ciudad no soportaría un terremoto. Conozcamos más a continuación. En la ciudad de Lima, la mayoría de la población está alerta ante un posible terremoto y tsunami. Huancayo no sería ajeno a esto, porque las réplicas y las magnitudes de los movimientos telúricos afectarían a la ciudad de una manera crítica. La Catedral de Huancayo, o conocida como la Santísima Trinidad, fue construida en el año de 1831. Nuestro templo mayor ha sido expuesto a serios movimientos sísmicos durante su existencia, todavía manteniéndose en pie. Pero quizás en un próximo terremoto, la Santísima Trinidad se podría destruir en su totalidad, esto por la falta de mantenimiento, en especial su cúpula, que ya muestra rajaduras que compromete la infraestructura. Panamericana Televisión realizó un monitoreo con la población para que ellos mismos juzguen qué es lo que pasaría si habría un terremoto. Esto fue lo que nos refirieron. No creo que se pueda. Por la antigüedad no creo. Por la antigüedad no crees. O sea, si las personas se van a refugiar, no creo que no, pase nada. Difícil, muy difícil. Muy difícil. No creo. Un terremoto muy difícil. Definitivamente correría mucho riesgo esta expresión arquitectónica y toda una preocupación para todos que somos creyentes, tenemos fe y yo creo que deben tomarse todas las precauciones. Sin embargo, si el terremoto fuera mañana, por la fe y la devoción, los feligreses y seguidores católicos, que son mayoría en nuestra ciudad, ingresarían a la catedral para rezar y protegerse. Pero si la infraestructura es antigua y no es bastante segura, lamentablemente pasaríamos la misma tragedia que enlutó a cientos de familias en Pisco y Chincha, personas devotas que murieron por estar dentro de la catedral de su localidad. Esto porque la cúpula, el techo y paredes no resistieron las ondas sísmicas. Por su parte, el director regional de INDECI, Cleber Almeida Cárdenas, explicó que la Catedral de Huancayo debe ser revisada lo más pronto posible, especialmente su infraestructura, obtener un estudio de los futuros daños que podría generar un terremoto, pero esta causa no debe venir de INDECI, sino del Arzobispado de Huancayo, que es el principal responsable para pedir un proyecto de estudio de riesgos y trabajar de forma conjunta con el gobierno regional. En este sentido, reitero, mi recomendación es de que a la brevedad posible esté solicitando pues el arzobispado la ejecución de una estimación del riesgo. Esto nos va a permitir tener un diagnóstico exacto y brindar la tranquilidad a la población al respecto y, como bien usted lo ha señalado, no tengamos que estar exponiendo a riesgos a la población, sobre todo aquellos que concurren día a día o los sábados y domingos a nuestra catedral. Además, agregamos que INDECI desarrollará simulacros de sismo a nivel nacional, programadas para fines de mayo, informando a la población de Huancayo que la ciudad de Lima está tomando en serio las pruebas y simulacros, porque existe esa psicosis de que sí habrá un fuerte terremoto en escalas catastróficas. Quién sabe mañana, en un mes, en 10 años. Tan solo desde ahora hay que estar preparados. Reitero mi llamado y en ese sentido permítame por favor hacer una invitación a toda la población de Junín a participar activamente, puesto que está programado para el 31 de mayo un simulacro de sismo. En ese sentido, por favor, invoco a la población, a nuestras autoridades, como responsables de los sistemas de defensa civil regionales y los sistemas de defensa civil locales a organizarse de manera tal de que el día 31 de diciembre podamos participar en este simulacro.